Muy buenos días a todos nuestros seguidores del Facebook de la República. Mi nombre es Carla Barquero y hoy voy a hablarles sobre la Academia BIM Plus de la Universidad Creativa. Bueno, para esto me acompañan Blanca Torrico, quien ella es asesora, bueno, analista senior, perdón, de operaciones de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Sector de Instituciones para el Desarrollo. Y también está Johnny Mora, quien él es el director de la Academia BIM Plus acá en la Universidad Creativa. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias. Okay, bueno, ¿qué tal si empezamos comentándole a las personas de qué se trata esta academia? No sé si don Johnny, empezamos con usted. Bueno, realmente la academia nace por una necesidad de aplicación de la metodología BIM. Para quienes no saben qué es BIM, BIM es Building Information Modeling, es el modelado de información para la construcción. Es un nuevo reto que tiene la industria de la construcción en temas de modernización y aplicar de una forma más eficiente los procesos de construcción. Esta metodología ha venido creciendo en los últimos años en Europa, Estados Unidos, Sudamérica, y ha llegado al punto de madurez en que en Costa Rica se ha tomado muy en serio por diferentes sectores, tanto la Cámara, el Colegio de Arquitectos, los sectores privados, el sector público ahora. Entonces, es un paradigma a romper en la industria de la construcción que también ha obligado a una modernización en la formación académica. Por eso es que desde nuestro ejercicio y desde nuestro nuevo apunte en la modernización de la Universidad Creativa como tal, decidimos aperturar BIM Plus como una propuesta formal a la necesidad de capacitación en materia de BIM y BDC, que BDC es Virtual Design Construction, que también es otro de los halos importantes en esta modernización de la construcción 4.0. Y ahí hemos encontrado algunas relaciones muy interesantes con lo que es la aplicación en el sector construcción, no solo capacitación en temas de software, sino de metodología de procesos, porque BIM es eso, es un desarrollo de un proceso metodológico para mejorar el sistema de construcción en el país. Ok, entonces la academia viene a actualizar. Viene a ser una actualización profesional, tanto para los muchachos que están en formación, ya que las universidades son bastante rígidas a la hora de poder modificar su malla curricular, como para las necesidades de la gente que está hoy en el sector de construcción, que necesita actualizarse no solo a nivel de utilización de herramientas, sino también en el entendimiento de los procesos. Entonces, a nivel personal o las empresas están buscando mucha necesidad en la capacitación formal, porque hay una gran oferta en internet y hay mucha confusión. Realmente el internet tiene de todo, ¿verdad? Entonces, y a veces lo gratis no necesariamente te garantiza que vayas a tener una formación estructurada, y es por ahí por donde vinimos a con esta propuesta. Es una propuesta de valor para Costa Rica en dos modalidades, que es la presencial y la online. El e-learning hoy en día cada vez toma más auge en nuestra industria, ya que la movilidad urbana es complicada, ¿verdad? Entonces a veces tomar cursos en sí por el desplazamiento y todo esto toma su tiempo. Por ahí es por donde viene la propuesta también de poder ofertar en modalidad online a gente que vive fuera del GAM o en sectores, digamos, más alejados de la capital. Ok, hablemos un poco en qué etapa está el país, ¿verdad? ¿En qué etapa está Costa Rica para la implementación del BIM? O sea, bueno, ustedes ya lo traen, ¿verdad?, a la mesa y lo traen para actualizar estos programas, pero si hablamos un poco también en qué etapa está. Sí, muchas gracias. Bueno, según las encuestas que tenemos en la Cámara de la Construcción, a nivel del sector privado, el 70% del sector privado conoce lo que es BIM, pero de este sector privado solamente el 10% lo aplica como una metodología. Hay todavía mucho sesgo en entender al BIM como un software. Claramente Johnny lo ha mencionado, no es un software, es una metodología, es estándares, procesos que siguen en la construcción para modernizar a este sector. Pero por ahora solamente lo ven a veces como un software, ¿no? Uh-huh. O manejo del software. Y en lo académico, lo que dice Johnny es muy cierto, se están modernizando, pero también sabemos que en Costa Rica solamente empresas de software son las que están enseñando la herramienta y no así la metodología. Entonces estamos en una fase muy inicial de lo que es el BIM. Y también a nivel del sector público hay algunas instituciones que sí lo conocen y otras en las que recién han comenzado a interesarse por mejorar y por generar este salto hacia la digitalización en la construcción. Okay. ¿Por qué es tan importante dar ese salto precisamente? Justamente porque al trabajar en una plataforma digital tecnológica donde todos los actores de la construcción están trabajando simultáneamente y modelando las construcciones, esto genera muchísima eficiencia. En un país como Costa Rica, donde el 30% del gasto público del Producto Interno Bruto está generado también, bastante porcentaje de este 30% viene del lado de la construcción, eficiente, por verlo más eficiente, es algo realmente que
a nivel del sector público sería muy importante, ¿no? Y es algo que el sector público está consciente y está queriendo trabajar en ese sentido, tratar de modernizar en temas de transparencia, en ahorro de gasto, de tiempo. Claramente el sector de la construcción verifica que hay muchísimos sobrecostos o sobre tiempos también de la entrega de las obras, y esto hace que también se generen muchas pérdidas para el gobierno, para el sector público, ¿no? Para el Estado. Entonces, entrar en la cadena de la digitalización hacia BIM hace que justamente en un país donde estamos tratando de generar ahorro, esto se pueda llevar a cabo, sin dejar de mencionar algo muy importante, que es el tema de la transparencia. Al modelar en una misma plataforma todos los sectores una construcción, todos los procesos de trazabilidad es completamente transparente. Uh-huh. Johnny, ¿qué otras ventajas podríamos hablar además de estos ahorros? Tomando en cuenta lo que dice Blanca de la trazabilidad, uno de los principales problemas que hay es el gap o la pérdida de información entre el proceso de diseño y el proceso de construcción. Muchas veces por lo burocrático del proceso, muchas veces en la forma en la que se estructuran las contrataciones, apuntando a la transparencia, apuntando a la coordinación, los procesos BIM lo que aportan es eso, es una integración entre los diseñadores, los constructores, los contratistas, es realmente generar un ecosistema de trabajo alrededor de un proyecto de construcción. Pero un ecosistema que tiene que ser como un ballet, ¿verdad? Bien orquestado, donde se puedan prever. Es correcto, y esa sinergia me va a mí a producir una ingeniería de valor a tiempo, ya que hacer las ingenierías de cambios o las revisiones en una pantalla no nos cuesta, en campo nos cuesta muchísimo. La falta de información en planos de construcción, la industria de la construcción nos dice que más del 90% de los proyectos carecen de información fidedigna en sus planos constructivos. Entonces, cuando tenés esos índices tan altos de que los proyectos tienen deficiencias en su información, el modelaje tridimensional y la información, porque la letra más importante del BIM es la I, que es la parte de information, ¿verdad? O sea, toda la información que nosotros le podamos dar, información coordinada, nos va a permitir estructurar de una mejor forma las previsiones en preconstrucción. En BIM hablamos de dos procesos realmente, el proceso de preconstrucción y el proceso de construcción. Cuando tenemos un proceso de preconstrucción, lo que estamos viendo es pudiendo analizar y prever lo que va a venir a futuro, lo que nos va a atacar, lo que nos puede costar dinero, y de cara a una licitación, tanto pública como privada, poder tener siempre la información correcta que nos reduzca esos sobrecostos. Porque los sobrecostos nacen muchas veces por deficiente información, por mala coordinación, y si podemos estructurar esto de una forma muy articulada, muy sinérgica entre los diseñadores, los constructores, se pueden generar oportunidades de negocio donde haya una reinterpretación del modelo tradicional y podamos de una forma eficiente lograr capturar los problemas antes de que nos exploten en campo. Eso en el día a día. Pero pensando mucho también en la parte del sector gobierno, porque al final necesitamos una modernización no solo en que los profesionales ejecuten los proyectos en una forma integral o dentro de un ecosistema BIM. Necesitamos que el gobierno también se enganche. La oficina de la primera dama ha dado un paso importante en tratar de hacer esta modernización. Pero a la vez también es como el mismo proceso de la gestión documental, o lo que conocemos los que estamos en la industria de la construcción, la parte de aprobación de planos constructivos, logre articularse de una forma más eficiente, ¿verdad? Donde no tengamos que hacer una división sesgada entre lo que apruebo por un tema de un procedimiento y lo que construyo. Entonces, poder dar esa sinergia, esa integración, es clave en el BIM. Y hay algo muy importante que menciona Johnny, es el tema de integralidad. Que no es solamente que el sector público comience a lanzar carteles o pliegos donde se requiera BIM, esa no es la solución. La solución es una estrategia integral donde estén involucrados el sector público como compradores masivos de servicios, el sector privado como los proveedores, pero también en este caso la academia, que puedan capacitar a las personas en la metodología y no tanto así en el software. Entonces es como una estrategia que tiene que ser de manera integral, no solamente demandar BIM como si fuera una parte más de los pliegos o de los carteles en la licitación. Sí, hoy en día, desgraciadamente, estas modernizaciones, no solo en el sector de la construcción, pero el tema de BIM, mucho se ha tomado como un estribillo, como un caballito de batalla de poner en un pliego, de poner en articular, de solicitar BIM sin tener el conocimiento necesario para poder desarrollar todo un contenido técnico, porque realmente el BIM no difiere mucho del ISO, ¿verdad? Como una norma, como un estándar, de hecho hay un ISO especial para BIM, en el que se nos pide llevar un proceso alineado en
el que se pueda prever todas las fases, ¿verdad? Fases más estructuradas, el diseño esquemático, el desarrollo del diseño, la producción de documentación constructiva, el análisis de costo, ingeniería, valor, presupuestos, ejecución de obra con contratistas, subcontratistas. Todo ese camino que normalmente en un proyecto privado de un metraje N te puede tomar de 1 año a 2 años, en un proyecto público que muchas veces se planifica con mucho tiempo de anticipación, son 5 o 4 años de trabajo en los que tiene que articularse de una forma realmente trazable. La trazabilidad se pierde en los procesos tradicionales bidimensionales, ¿verdad? Donde la información anda desperdigada por todo lado, donde actualizar un plano constructivo nos representaría actualizar un montón de información adicional. No es que el BIM es mágico, por eso, como decía Blanca, el BIM necesita una formación teórica, técnica, que tiene un paradigma la educación tanto en las carreras formales como en las carreras, o sea, carreras formales universitarias de licenciatura y eso, como también en las carreras técnicas. Hay un gran reto en las carreras técnicas, ya que parte del empleamiento que se viene en BIM es no solo la actualización profesional de los profesionales que hoy en día superan los 25 años hacia arriba, que están en una generación distinta, e inclusive si nos vamos un poco más arriba, profesionales por arriba de los 30 años, con todo ese conocimiento enriquecido técnico que tienen muchos, la herramienta termina siendo eso, una herramienta que le permita reinterpretar de una forma más fácil todo su conocimiento técnico. Entonces ha habido como una malversación ahí. Entendemos que las casas de software son muy importantes en la industria porque nos suplen las herramientas de trabajo, pero no necesariamente todo gira en torno al uso de una herramienta. Gira más en torno a la planificación de un proceso para un proyecto. BIM se hace para cada proyecto, BIM se hace para normar. El mejor ejemplo hoy en día de esta normalización a nivel latinoamericano, porque si usamos ejemplos de europeos o asiáticos, podemos encontrar cosas muy interesantes, pero tal vez el ejemplo más conciso es lo que está pasando en el gobierno chileno, que acaba de lanzar hace un par de meses lo que se llama Plan BIM, que es el Plan Nacional de Implementación BIM, en el que los proyectos públicos y privados van alineados a una visión 2025, en la cual ya se van a trabajar proyectos en aprobación, en la gestión, desde los ministerios, desde el ejercicio privado, porque hay una eficiencia. Y esa eficiencia va acompañada, como lo hemos hablado, de la actualización académica y profesional. Y para llegar al Plan BIM Chile, como quisiéramos que pase en Costa Rica, han tenido que pasar en Chile bastantes procesos, ¿no? Estandarizarse, conocer mejor la metodología, que el gobierno o el sector público también se entere cómo tiene que recibir los carteles cuando llegan con BIM. O sea, es todo un proceso muy extenso, de bastante trabajo, que no solamente implica lanzar carteles y pedir BIM en diferentes convocatorias, ¿no? El Plan BIM Chile es un ejemplo que bien lo destaca el señor Mora, ha sido trabajado con muchísimos años anteriores, o sea, recién ahora están sacando el Plan BIM, pero vienen trabajando como hace más de 5 o 6 años atrás, con una estructura a nivel del sector público, un apoyo muy, muy importante, ¿no? O sea, tiene mucho trabajo por detrás. Ok, acá es donde entra la academia, ¿verdad? Contemos un poco también sobre la academia, dónde está ubicada, a quién, ¿verdad? ¿A quién se le enfoca? Porque si estamos hablando de sinergia en varios procesos, claro, toca varias profesiones. Mira, al final, la academia como tal tiene una ubicación física, estamos en Barrio Escalante, adecuamos unos laboratorios para dar clases tanto en software como unos salones para dar clases en metodología con diferentes propuestas, ya que en BIM hablamos de dimensionalidades, ¿verdad? O sea, esas dimensionalidades son procesos, trabajos en el modelado, trabajos en el tiempo, la ejecución de los proyectos, trabajos en la cuantificación, en la programación, en el tema de sostenibilidad muy importante, en la planificación de obra, en la operación y mantenimiento. Entonces, hemos enfocado la propuesta muy de la mano con los análisis que hace, por ejemplo, el BID en este tema. O sea, es poder alinear con una visión más país, ¿me entiendes? O sea, más allá de una academia que le da servicio a arquitectos, ingenieros, técnicos del sector construcción, maestros de obras, porque es muy importante, y esto es un enfoque un poco más humano, el BIM no se gestiona solo, ¿verdad? El BIM no es el software, hay todo un tema de capital humano detrás de esto, y el capital humano empieza desde las partes más coyunturales de la ejecución de la construcción, que son los obreros, ¿verdad? O sea, profesionalizar
no ganamos nada con tener técnicos o con tener arquitectos e ingenieros con las tecnologías de punta si no los podemos llevar al campo donde realmente se van a ejecutar. Entonces, es pensar de una forma más integral, es pensar también en el profesional o en el no profesional formado que engrosa el sector construcción, ¿verdad? Y que es el que la va a implementar. Exactamente. Que al final hay proyectos en los que estamos trabajando. Aquí hay empresas en Costa Rica que se han tomado el tema muy en serio, empresas muy grandes. Vale la pena destacar que los inmobiliarios más grandes de este país están tomándolo muy en serio. Hacen inversiones en capacitación, en software, en capacitar también a su personal más de ejecución, más de proyectos. Las constructoras referentes del país también están entrando en esto. Y entran no por una necesidad de competitividad, sino por una eficiencia, ¿verdad? O sea, al final, el máximo beneficiado del proceso BIM es el dueño. O sea, el Estado como propietario general de una obra, o el desarrollador inmobiliario, o inclusive el usuario final. Porque lo que pasa muchas veces es que en la ejecución de proyectos que hay un usuario final, hay vicios ocultos, hay temas de contractuales de ejecución de los proyectos. Entonces, si se logra mitigar eso a través de una formación y que el profesional vaya preparado para poder entender que esto es un proceso, que en BIM las cosas no pasan más rápido, pasan mejor, ¿verdad? O sea, hay un proceso de diseño, hay un proceso de construcción. Entonces, poder formalizar eso a través de la academia ha sido importante. Leyendo un poco lo que viene el principal gestor, creo yo, a nivel latinoamericano de impulsar esta metodología como organización, ha sido el BID, creo que es el que ha liderado este proceso en otros países. Bueno, Blanca puede dar más detalle de eso, pero digamos, seguir un poco los lineamientos de lo que se está haciendo para gobierno nos va a permitir entender qué es lo que es bueno para también el sector privado, porque no podemos tenemos que tratar, aunque el sector privado siempre va a ir un poco más adelante, claro, que el público, la academia es quien sirve los profesionales que van a engrosar el sector público y privado. Entonces, si tenés esos dos nichos que tenés que engrosarlos, tenés que dar profesionales con una actualización académica, uh-huh, importante. Obviamente, el BIM es un cambio de paradigma, las cosas se hacen de otra manera, pero ahí tenés un reto muy, muy, muy claro, y es poder traer a esos profesionales que ya tienen en instituciones públicas o privadas muchos años a decirle, no es que van a perder su trabajo por un cambio de herramientas, por estar de una forma compitiendo contra muchachos más jóvenes que se adecúan a la tecnología de una forma más rápida, porque al final volvemos a ese tema, no es todo tecnología. Hay un tema de procesos y procedimientos que las mismas empresas públicas o privadas tienen que desarrollar sus procedimientos, pero tenemos que tratar de entender que mucho de las necesidades que el mercado va a tener a nivel de profesionales es en base en los estándares que se logren articular a nivel país. Correcto. Blanca, ¿por qué no le contamos a quienes nos están siguiendo en esta transmisión en vivo cuál es el papel del banco en este punto del banco del BID? Sí, justamente el Banco Interamericano de Desarrollo lo que está haciendo es acompañar a los países en esta carrera para llegar a tener todos un plan BIM. Como banco estamos trabajando alrededor con 10 países, incluido obviamente Costa Rica, tratando de recuperar experiencias ya avanzadas como las del caso de Chile, que ya ellos, como dice bien Johnny, han entrado ya con un plan BIM, pero eso hace que países que están empezando como el nuestro, como Costa Rica, también puedan aprender de lo que están haciendo en Chile para ver qué cosas pueden utilizar, qué cosas buenas, lecciones pueden sacar de estos ejemplos, sí, para implementar el plan BIM en Costa Rica de una manera un poco más acelerada, ¿no? Estamos trabajando en estos países, estamos haciendo diseños de desarrollo de estrategias para los países, para que ellos generen una estrategia de cómo quieren llegar a tener su plan, en cuánto tiempo, cuáles son las características que va a ser el plan, van a hacer que todo sea obligatorio presentar BIM, o van a ir gradualmente. Son cosas que se están dialogando con cada país específicamente. Aparte de eso, estamos tratando de generar también estos estándares, no solamente a nivel de país, sino también a nivel de región, para que pueda también homogeneizarse el tema de cuáles son los estándares que se requieren para el BIM. No dejo de mencionar el tema tan importante que destacó Johnny, que es la generación de capital humano y capacidades para que toda la gente que trabaja con la metodología pueda realmente estar capacitada y hacerla. Y una vez todo esto pasa, también estamos implementando pilotos en algunos países. Y en este caso, en Costa Rica, lo que estamos haciendo puntualmente es, hemos colaborado con el despacho de la primera dama, que es el que se nos ha acercado con el interés de trabajar y de ingresar con esa metodología, implementarla.
estamos trabajando con ellos. Hemos invitado a Costa Rica a participar de un encuentro regional porque se ha creado, hemos colaborado en la creación de la red latinoamericana de BIM, de países que trabajan con BIM. Entonces Costa Rica ahora es miembro de esta red donde hacen justamente esta fertilización cruzada de conocimiento, de experiencias en BIM y actualmente estamos apoyando con un piloto en una carretera acá. La División de Transporte del Banco Interamericano está trabajando en la ampliación y rehabilitación del tramo San Gerardo-Barranca de la Ruta 1 Interamericana, en la que se está haciendo una parte de este tramo con BIM, como un piloto para justamente entender cuáles son los beneficios, los alcances de cómo funciona en una construcción horizontal, porque el BIM normalmente se hace mucho en construcciones verticales, hospitales, edificios, etcétera, pero hacerlo a nivel de una carretera o algo horizontal es otro desafío que el banco está colaborando justamente con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Entonces, el apoyo nuestro es justamente en esos aspectos, acompañamiento. Okay, perfecto, sí. Para ver, bueno, con esta carretera, para a ver, ¿verdad? Las enseñanzas sí, que deja. Más allá de la carretera, también en la estrategia, en cómo el gobierno, el sector público está creando su estrategia de BIM en Costa Rica, que están planificando cuándo lanzarla, cómo lanzarla, y es ese acompañamiento desde el lado de nuestros sectores que son los expertos en el tema. Perfecto. Bueno, acá estamos empezando, ¿verdad?, con esta implementación. ¿Cuáles serían los retos que ustedes vislumbran? Mira, creo que Costa Rica tiene una ventaja. Parte de otros proyectos en los que estamos vinculados, hemos visto que la Federación Iberoamericana de la Industria de la Construcción, la FIC, ha estado como mapeando qué está pasando, y desde ahí hemos podido ver que hay países que por su tamaño les es más difícil implementar bien. Costa Rica creo que tiene el tamaño perfecto en población y densidad del sector de la construcción para que la implementación de BIM realmente sea efectiva. No es lo mismo aplicar BIM en Chile, que tiene una distribución territorial, claro, y aparte de eso también una población mucho más masiva que la nuestra, en la que es un poco más difícil llevar estas implementaciones a cabo. Costa Rica tiene una ventaja académica importante, o sea, hay los profesionales que salen graduados de las universidades, normalmente salen bastante bien, es un tema de actualización profesional, el gremio trabaja muy articulado, o sea, es un gremio fuerte, la Cámara de la Construcción, creo, es no solo su solidez, su credibilidad, su respeto, sino que tiene un gran peso en lo que se está haciendo. Ellos han formado el BIM Forum Costa Rica, que ahora migra a ser Construcción 4.0, desde donde están tratando de hacer una premisa para poder trabajar con gobierno, para poder también articular lo que se necesita en el sector para poder ir más allá, ¿verdad? O sea, el sector privado es el motor, pero el sector público es el corazón, ¿verdad? Entonces, el sector público con Mideplan, con la Oficina de la Primera Dama, están también trabajando, son temas lentos, todo, especialmente en gobierno, las cosas toman un tiempo, pero hacerlo solo es difícil. El apoyo del banco es clave en este tipo de implementaciones, no solo por sus estructuras financieras, sino también por la credibilidad y el apoyo que puede haber, porque al final, como bien lo dijo Blanca, estamos buscando mayor transparencia en el sector de la construcción, mayor eficiencia, y la eficiencia se basa en mejores procesos. Entonces, sí, la adopción puede ser tan rápida como los resultados sean exitosos. No es que salir mañana a comprar software es una solución, eso no es la idea. Obviamente hay que tener una buena asesoría, hay que tener trabajar con profesionales que estén no solo acreditados, por decirlo de alguna forma, y las acreditaciones en BIM no es que voy a salir con un título de BIM Master, BIM Manager, sino realmente que hay una formación estructural para país. Hay una propuesta académica amplísima allá afuera, ¿verdad? En internet hay mucha maestría, mucho diplomado, mucha cosa, pero termina no siendo algo que sea justo para nuestro país. Nuestro país tiene regulaciones diferentes, aplicaciones de los procesos diferentes, el ejercicio profesional en Costa Rica es muy distinto. Entonces necesitamos tener propuestas in-house, no solo en software, sino todo en el proceso. Entonces eso va a ir tomando tiempo, va a ir conformándose. Es importante entender que los profesionales sí tienen que apuntar a actualizarse. Esto no es, hace muchos años, y ahí pesa un poco la edad, digamos, ahí se le sale la edad a uno, hace muchos años yo empecé dibujando a mano, ¿verdad? Por la transición de dibujar a mano planos constructivos a dibujar en una herramienta como era AutoCAD, fue una escalera de pasar de la mano a vectores. Pero ahora estamos dando un salto mucho más grande, que es pasar de un plano vectorial, o sea, un plano en dos dimensiones,
o representaciones gráficas, esquemáticas tridimensionales, a pasar a trabajar con bases de datos. Entonces ya los ingenieros, arquitectos y todos los asociados al sector de la construcción vamos a trabajar con datos reales, correcto, datos correlacionados en todas las etapas. Ok, perfecto. No sé si gusta también añadir algún otro reto. Sí, claro. Yo creo que el reto fundamental es en generar esta integralidad entre sector público, sector privado y academia. Yo creo que el gobierno y el despacho de la primera dama y el Ministerio de Planificación están caminando justamente a ese fin, tratando de generar una estrategia y un plan para Costa Rica que pueda ser integral, que pueda ser alcanzable y realizable en el plazo que ellos lo determinen. Y ese será el reto, lograr justamente que el plan se lleve a cabo y que sean vinculados todos los actores fundamentales en esta cadena de valor para justamente generar beneficios de eficiencia, transparencia y generación de mayor empleo también. Perfecto, bueno, ¿qué tal si cerramos esta transmisión en vivo recordándole otra vez a quienes nos están siguiendo cómo beneficia el BIM Plus al país? Bueno, más que la academia como una propuesta, BIM beneficia al país en muchas formas, o sea, no solo en hacer las cosas más eficientes, hacerlas de una mejor forma, hacerlas mucho más estructuradas. Entonces, ofrecer una formación, y BIM Plus estamos siendo líderes, somos la primera academia física real en Centroamérica que habla de BIM. La formación tiene algunos motores articulares en el que nosotros hemos decidido apostar por hacer alianzas estratégicas con los mayores referentes a nivel de software para poder certificar la educación. Realmente hoy en día el empleador tiene que tener la capacidad de poder distinguir quién dice y quién sabe. Eso es uno de los grandes retos, ¿verdad? Hoy en día vemos que nos regalan cursos, nos regalan cosas, pero no sabemos detrás de eso qué hay, ¿verdad? No sabemos si la formación académica pesa a la hora de que un contratante, un empleador llegue y pueda leer en un currículum si hay una validación. Obviamente, hoy en día los únicos motores de evaluación son si sos profesional, graduado, licenciado, incorporado a un colegio o con una habilidad específica. BIM va a necesitar también una serie de validaciones técnicas para poder acreditar que a la final el usuario de una herramienta de software, cualquiera que sea, tenga una validación. ¿Cómo van esas validaciones? Hay centros autorizados de entrenamiento, hay certificaciones que se emiten a través de que el mismo profesorado tenga una experiencia. Y eso es un poco lo que hemos hecho una apuesta importante para crear una academia que reúna no solo las condiciones físicas necesarias para poder suplir la educación, sino tecnológicas y, lo más importante, la formación correcta, ¿verdad? Tener profesores que no solo sean docentes, sino que tengan un bagaje, un recorrido en la industria, en experiencia, en conocimiento en el BIM. Eso en un país tan incipiente, créanmelo, no es tan duro. Hay mucha gente que está en la calle, que conoce bastante, que sabe bastante de la metodología, que se han preparado. En Costa Rica se han llevado formaciones en conjunto con la Asociación de Contratistas de Estados Unidos, que hace poquito hicimos una certificación acá. En fin, o sea, afuera, en la calle, hay gente que puede formar. Nosotros recogimos de lo mejor que hay en la calle, que trabajan en esta industria, para poder articular esta academia que pueda servir a quien necesite entender y profundizar en el conocimiento de la metodología y de las herramientas de software. Okay, perfecto. ¿Algún otro beneficio para recordar de los que nos están siguiendo? No, simplemente recordar el tema de la interoperabilidad, de trabajar de manera transparente y la eficiencia que tiene la metodología y la necesidad realmente de hacerlo a nivel integral, con capacitaciones al sector público también, que son la gente que también recibirá los carteles en BIM cuando esto suceda. Básicamente eso. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, de esta manera concluimos esta transmisión en vivo. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales para otros detalles de otras informaciones.